Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más del programa TV o Gente de Cuarto Poder, el cual llega hasta ustedes a través de las plataformas informativas de esta casa editorial, las cuales se encuentran en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, además del portal de noticias www.cuartopoder.mx, así como en el sistema TV3 Cable Nexo Chiapa y Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca. Lo invito a que en los siguientes minutos me acompañe junto a Luz Peralta, donde le estaremos informando de los sucesos más relevantes en el mundo de los espectáculos, así como de los estrenos más destacados en cine y Netflix. Hola, ¿qué tal, amigos? Gente de TVO de Cuarto Poder. El día de hoy me siento muy emocionada de poder estar con ustedes, otra emisión más. El día de hoy estaré junto con mi compañero dando lo mejor del cine y del espectáculo. Así es, Luz, y para darles un adelanto al público de lo que tendremos en los siguientes minutos, hablaremos acerca de que Justop lee sus disculpas en internet, la youtuber y influencer se disculpó públicamente con Ainara Suárez, sin embargo sus palabras fueron criticadas por los cibernautas que la tacharon de falsa. También hablaremos acerca de que Marjorie de Sousa le respondió a Alicia Machado, mi vida no es algo que te importe. Fue lo que la venezolana le dijo a la compatriota cuando criticó sobre la patria potestad de su hijo Matías, fruto de su relación con Julián Gil. Y en los estrenos de cine y Netflix hablaremos de una película estadounidense de crimen y suspenso que se llama Corre, Escóndete y Pelea, que es del género acción y suspenso, que es del 2020 y que está muy interesante por esto de los tiroteos en Estados Unidos. También más adelante les hablaremos sobre La Nochebuena es mi condena, que este es un filme de Netflix que salió en esta temporada de sembrinas. Así que más adelante les daremos estas recomendaciones de cine y Netflix. Así es, Luz, y para pues iniciar con la primera nota del día, hablaremos acerca de que Justop ya salió de prisión, fue el pasado 30 de noviembre, donde después de llegar a un acuerdo con la con Ainara Suárez, quien había la había denunciado pues de pornografía y también de discriminación y todo eso, hizo un acuerdo en el que ya el delito ya no era de pornografía infantil, sino que era de discriminación. Entonces, al bajarse esa categoría, la influencer y youtuber Justop, o Yoselit Hotman, como es su nombre, pudo ya llevar su proceso en libertad, por lo que fue salió del penal de Santa Marta Catita, ya en la Ciudad de México, y puede pues ahora seguir el proceso, ¿no? Se ha dado a conocer que parte de los acuerdos que han tenido Ainara Suárez y Justop es que el 5% de su dinero, por ejemplo, que gane Justop, va a pasar a algunas asociaciones que apoyan pues las víctimas de violación o discriminación y todas estas tipos de asociaciones que cuidan pues la integridad de la mujer. Sin embargo, se ha dado a conocer que la actriz está cobrando $50,000 por dar entrevistas exclusivas a programas de televisión, así que vamos a la información. Yoselit Hotman, mejor conocida como Justop, lamentó haberse puesto del lado de quienes atacaron sexualmente a la joven Ainara Suárez. Esto como parte de la disculpa pública acordada por la youtuber, quien durante 4 meses estuvo en prisión acusada de pornografía infantil tras hablar de un video donde Ainara, menor de edad, era abusada por compañeros de escuela. Te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado. Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico y juzgarla por su comportamiento sexual. Que te violaron, Ainara, y que yo hice más grande tu herida y tu dolor, dijo en el video de poco más de 5 minutos. Dije que te vendiste por cigarros, que eras una prostituta y una pen, dando por sentadas cosas que no me constaban. No me puse a pensar en lo que podría haber detrás. Ahora sé que esa noche 4 tipos te violaron, que te hicieron y grabaron cosas aborrecibles y detestables con tu cuerpo aprovechando que habías ingerido bebidas alcohólicas, añadió. La youtuber también lamentó los insultos en redes sociales que sus seguidores le hicieron a la joven y su familia. Tú hiciste público que lo que te había pasado había sido una violación, no te creí.
Reconozco que con mis palabras y acciones se dañó gravemente la dignidad de una niña de 16 años al denigrarla como persona y juzgarla sin derecho alguno, incrementando la afectación. Stoppers, la cagué, recalcó. Comprometió que no volverá a denigrar, insultar y humillar a ninguna otra persona y que tomará cursos de capacitación y sensibilización sobre las víctimas de género y discriminación. Una vez al mes, por 3 años, compartiré en sus redes sociales lo aprendido en los cursos. El 5% de todos mis ingresos irán a instituciones de apoyo a mujeres y a niñas víctimas de todo tipo de violencia y acompañaré un botón en mis publicaciones mensuales, sobre todo en estos temas, con el que mis seguidores puedan donar también, expuso. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Bueno, desde junio pasado estuvo Justop recluida en el penal de Santa Marta, Catitla. Ahora ha salido y se ha dado a conocer, es parte de estos acuerdos, ¿no?, que han tenido. Y pensé que ya iban a dar por terminado todo este proceso, porque ya ves que cada rato estaban sacando información de que Justop extrañaba algo, que Justop mandaba mensajes a sus seguidores, que le estaba pasando muy mal o que estaba aprovechando el tiempo haciendo tejidos, otras manualidades y todo eso, ¿no? Sin embargo, ahora se da a conocer que la actriz está cobrando 50,000 pesos por dar entrevistas a los programas de televisión que quieran tener una exclusiva con ella. Así es, pues recordemos que el 1 de diciembre pues salió de prisión pues debido a los hechos que le pues pusieron, ¿no? Ajá. Debido a todo esto que hizo con Ainara, que pues la juzgó, ¿no? También como ella dio a conocer. Y pues también la joven, la víctima, dio una conferencia de prensa pues dando a conocer que pues le otorgaba el perdón, porque pues ella quería denunciarla debido a que pues es como una muestra hacia otras mujeres, ¿no? Entonces sí, ella quería poner el ejemplo para que pues así varias personas pues denuncien si han pasado por esto, ¿no? Sí, fíjate que fue parte de lo que pudo conseguir Ainara, ¿no? Dar este mensaje de que como ningún otro tipo de persona te puede venir a insultar o a denigrar sin siquiera conocer los hechos, únicamente porque tienes el poder de las redes sociales, puedes tú insultar a una persona, que fue lo que le pasó. Ahora creo que Justop ha aprendido muy bien la lección de que tú no tienes derecho por qué opinar sobre lo que le pasó a otra persona, ¿no? En los videos se refería de forma muy despectiva hacia Ainara, la verdad. Entonces, pues esto... Y no claro. Solo hacia ella, sino que igual, ya dices que salieron muchas... O sea, de un momento a otro muchas polémicas con eso de Lady, no sé qué, uh-huh. Y entonces así fue opinando ella, y como te digo, no solo Ainara, sino que muchas mujeres han sido como que testigos de eso, ¿no? De sí, parte de... fíjate que parte de esto creo que lo que hacía Justop era de que está en una posición privilegiada, ¿no? Siento de que... Y también eso lo privilegió demasiado en el aspecto, y eso es lo que señalan muchos de internautas, de lo que hizo después de leer sus disculpas, que realmente no fue del todo sincera, sino que las escribió en conjunto con su abogado y que únicamente lo que hizo fue leerlas frente a la cámara, que realmente no salieron como que, no nacieron de ella, pues, de realmente estar completamente arrepentida de las palabras que había hecho. Esperamos que en un futuro no siga haciendo lo mismo, ¿no? Que siga denigrando a las personas, que siga insultándolas, que siga tratando de opinar sobre diversas cosas sin ni siquiera conocer el contexto de las personas. Así es, y como tú dijiste anteriormente que pues ahorita está dando la exclusividad, pero que con una fuerte cantidad de dinero, y o sea, yo siento que ahí ella debería pues poner de su parte, porque ella fue la que estuvo, ¿no? O sea, en prisión, y sí. Pues decir, no, sí voy a dar entrevistas, pero no voy a cobrar, o mínimo, pues. Uh-huh. ¿No? O que parte de ese dinero, bueno, algunos opinan que este cobro que está haciendo es por todo lo que gastó Justop en este proceso que llevó, porque dicen que le tuvo que pagar tuvo que pagar una camioneta de no sé qué año, un departamento y no sé qué cantidad de dinero a Ainara Suárez. Entonces muchos piensan que eso tiene que estar pues como que buscando y regenerando los ingresos para tratar de solventar esos gastos que ha tenido. En ese sentido, en el programa de Pati Chapoy, Ventaneando, dijeron que el publirrelacionista de la actriz les había ofrecido que si querían una charla con Justop, que les salía 50,000 pesos, por lo que rápidamente los trabajadores de Ventaneando se comunicaron con trabajadores también de Justop y les preguntaron que si era verdad, que si esa persona representaba pues a la youtuber, y les dijeron que sí, que efectivamente que ella trabajaba con ellos y que sí estaban cobrando 50,000 dólares la entrevista exclusiva con Justop.
El programa rápidamente dijo que ellos no pagaban por exclusivas y que realmente desecharon pues la propuesta. Sí, y todo, pues según el proceso, pues después de que ya salió de prisión, pues ya iba a terminar, pero no es así, debe de cumplir una serie de condiciones y posteriormente que cumple sus obligaciones, pues ya termina todo el proceso. Durante 3 años más o menos va a tener, por ejemplo, algunas charlas con instancias de que le van a decir cómo debe de tratar ciertos temas, aparte que el 5% de sus ingresos se van a ir a instituciones que cuidan a las mujeres de que han sufrido violencia. Y dijo que otra de las cosas que viene para más adelante de Just Top es que va a tener una nueva sección en su canal de YouTube que se llama Una Mujer en la Cárcel, donde quiere ayudar a las prisioneras que están en Santa Marta, Tlaxitla, a que se den a conocer sus historias y sus injusticias que han tenido, ¿no? Así es, y también una de las condiciones que fue es dar una disculpa que pues ya lo dio hace poco y también no podrá contactar a Inara pues para Para nada. nada, sí, hay como una especie de protección, ¿no? De Inara, de que no puede estar con tener contacto con la víctima, ¿no? Así es, pues esperemos y sí cumpla con sus obligaciones, ¿no? Para que pronto se haga todo este proceso pues bien como se debe. Ok, así es, y pasando a otro tema, hablaremos acerca del agarrón que se dio Marjorie de Sousa, quien le respondió a Alicia Machado, y es que Alicia Machado ha estado recientemente en el programa La Casa de los Famosos, donde resultó como ganadora, y a partir de esto ha podido dar opiniones acerca de diversos temas, y uno de ellos fue acerca del problema que Marjorie de Sousa tiene con Julián Gil por la patria potestad de su hijo, Matías. Por lo que Alicia Machado aprovechó la oportunidad para decir pues de que no le puede quitar el privilegio a Julián Gil de ver a su hijo, ¿no? Entonces estas palabras rápidamente fueron captadas por Marjorie de Sousa, quien le respondió a la venezolana, así que vamos a la información. Hace unas semanas, la actriz y ex Miss Universo, Alicia Machado, no se aguantó y criticó fuertemente a su compatriota, Marjorie de Sousa, por no dejar que su hijo comparta con su padre, el actor Julián Gil, a quien le ganó la custodia total de Matías, de 4 años. Marjorie de Sousa no le permite al actor visitar a su propio hijo y le exige que pague 20% de sus ingresos como concepto de manutención. Sobre ello habló la artista nacida en Venezuela durante un episodio de La Casa de los Famosos, reality en el que participó. La bajeza más grande, no le quitas el derecho a tu hijo de tener esa persona. Eso no puede suceder, es un derecho del niño, no tuyo ni de él. Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los dos que uno ata y lo que yo he visto, comentó Alicia. Esto es una bajeza como persona, así como para mí bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo. Es ahora cuando Marjorie de Sousa habló sobre el tema con el reportero del programa de espectáculos Suelta la Sopa. Mi vida no es algo que te importe, así que no te tengo que sentir ni bien ni mal, expresó la actriz. De Sousa también contó que a pesar de que su hijo apenas tiene 4 años y ya ella le echó a entender que son personalidades públicas y que por eso siempre van a hablar de ellos. El tema de mi hijo Matías ya empieza a entender poco a poco que es una figura pública y que en algunas ha visto. Lo agarro de casualidad porque como lo evitas, él mismo dice, mamá, eso es cierto, y yo le digo, papi, es que somos figuras públicas y eso significa que también la gente te conoce. Pero existe una vida privada y eso es algo que tú y yo y nadie más conoce, concluyó la venezolana. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Pues en todo su derecho, Marjorie de Sousa, de decirle, ¿no?, que no tiene nada que opinar a Alicia Machado acerca de esta cuestión, que solamente pues retoma solo a dos personas, que estoy en el caso Julián Gil y Marjorie de Sousa, ¿no? Sí, yo desde acá podría decir también que veo un poco mal lo que está haciendo Marjorie de Sousa, de que sí le está pidiendo el 25% todos los ingresos de Julián Gil para la manutención de Matías, pero no le está permitiendo ver. Entonces, ¿por qué le cobras y no le permite después ni siquiera convivir pues al niño con su papá, ¿no? Así es, pues hace poco entrevistaron igual a Julián Gil y él comentaba de que pues si llega a fallecer Marjorie de Sousa, pues no podría estar al pendiente de su hijo porque pues le quitaron la patria potestad. Entonces como que igual ahí por una parte como que le impiden tantas cosas, ¿no? Por esa parte. Y pues igual esta Marjorie de Sousa igual en una entrevista comentaba de que
No, bueno, le preguntan sobre su hijo y ella no dice nada al respecto, o sea, no tiene nada que comentar sobre ese Sí, tema. realmente es como que muy, guarda mucho esa información personal, ¿no? Desde su pequeño hijo, sobre todo por esta cuestión que lo envuelve, ¿no? De que no puede, pues, dar, que sí obliga a Julián Gil a tener como que ciertas responsabilidades económicas, pero no le permite también ver como a su hijo, entonces a mí se me hace mal. Y esto fue lo que opinó Alicia Machado, pues que se le hace una bajeza lo que está haciendo Marjorie de Sousa al no permitir que el hijo conviva, pues porque ella menciona que no es ni un derecho ni de Marjorie de Sousa ni de Julián Gil, sino es un derecho del niño de que tiene la posibilidad, pues, de convivir con sus papás. Así es, pues como quieras o no, le debería como que decir, ¿no? Cosas buenas o mínimo convivir, ¿no? Una tarde o si tanto es, pues llevar a alguien, ¿no? Que esté con Julián Gil y ella ahí presente o no sé, como con tal de que pasen los años, ¿no? Y así. Sí, porque bueno, Julián Gil pues ha mencionado que no quita que esté con esta responsabilidad de tener pues que dar 25% de su sueldo, ¿no? Sino que, o sea, lo que él quiere es ver a su hijo, convivir con él. O sea, imagínate tú, ya son 4 años que tiene ya el pequeño Matías, y que de esos 4, creo que 3 se le han pasado siempre en disputa legal sus padres. Entonces, no tiene pues conocimiento de su Es pequeño como el hijo, cosa pleito que se. de Ninel Conde, ¿no? Que igual le quitaron a su hijo y hasta hace poco es que pudo recuperarlo, ¿no? Pero pues después de decirle tantas cosas de su madre, así le va a pasar igual en esta situación. A Julián Gil, sí, esperemos que esta situación pues se vaya normalizando, que pues hay un acuerdo por parte de ambas partes y que el pequeño Matías, que es el principal afectado en esta situación, pueda pues tener convivencia tanto con su madre como con su papá, ¿no? Así es, pues quieras o no, pues es su hijo y pues deberían de pues tener una convivencia, ¿no? Porque posteriormente puede tener problemas, ¿no? O sea, hace poco dimos a conocer también los problemas con el hijo de Yair y Ajá, que debido a exactamente. eso, entonces pues ahí por esa parte se deberían de poner a pensar. Y sí, seguramente Matías puede culpar, ¿no?, a su mamá de haberle dicho, no, es que tú me alejaste de mi papá, ¿no? Entonces, Así es. bueno, y la otra parte que está diciendo Marjorie de Sousa es que dice que ya desde pequeño le está diciendo a Matías que es una figura pública y que tiene que aprender a lidiar con este tipo de acechos mediáticos por parte de la prensa. Así es, pues sí, quieres o no, sí son figuras públicas, pero pues el niño aún no comprende al 100% eso, Esta ¿no? situación, ¿no? Y creo Así que es. es el principal afectado de toda esta situación. Así es. Y en las siguientes recomendaciones de cine y Netflix traemos Corre, escóndete y pelea, que este es un filme estadounidense de acción y crimen. Vamos a la información. Zoe es una adolescente de 17 años que lidia con la muerte de su reciente madre, situación que la ha llevado a tener una relación distante con su padre Todd, un veterano del ejército norteamericano. Una mañana en su camino a la escuela surgen diferentes reportes de la activación de diversos artefactos por la ciudad, mismos que solo son una fachada para el verdadero ataque, sucedido cuando una camioneta choca contra la cafetería de la escuela con cuatro tiradores liderados por el estudiante Tristan Boy. Esta película, pues la verdad está muy interesante, es del género acción y suspenso y dura 1 hora y 49 minutos y que es dirigida por Kyle Rankin. Sí, es esta historia, pues, que retoma algo muy, tristemente muy constante en Estados Unidos, que habla acerca de los tiroteos en las escuelas. Hace apenas unos años se dio a conocer un tiroteo también allá. Entonces, esta película retoma este hecho que se da, pues, allá en el país vecino del norte. Y titulan esta película Corre, escóndete, la pelea, que es un film que habla acerca de un grupo de adolescentes terroristas que irrumpen una secundaria para llamar la atención de los medios y de las redes sociales. Ahí encontramos a la protagonista, quien está viviendo un duelo porque acaba de perder a su madre, y entonces no se encuentra bien psicológicamente, y todavía le tiene que pasar este hecho. Entonces, como que ahí vamos a ver cómo puede sobresalir de esta situación tan apremiante. Así es, que de hecho la protagonista de esta película es Zoe y que ella deberá lidiar con todos estos problemas porque deberá como que defender a sus compañeros, ¿no? De la escuela. Ella es la que, al final de cuentas, ella es la que logra salvar a todos. Así que pues sí está muy interesante y pues solo tendrán tres opciones, como dice el título, correr, esconderse o pelear.
Y que es lo, o sea, hay efectos que salen hoy en día, por ejemplo, las transmisiones en vivo, que pues ahí sale en la, en el tráiler, en la En la película. película, ¿no? Como estos adolescentes que llegan, que son los tiradores, pues, y que secuestran a la escuela, transmiten en vivo cómo están haciendo, pues, sus fechorías, ¿no? Y es ahí donde vamos a encontrar cómo la protagonista tratará, pues, de ayudar a todos sus compañeros de salvarlos. Ella ha tenido experiencia ya con su papá porque le gusta mucho la casa, entonces se van a casar y él le va como quedando algunos tips de cómo puede hacer para acechar a la presa. Por ejemplo, en el tráiler vemos cómo le dice, ¿no?, que tiene que esperar a que el animal esté completamente quieto para poder dispararle, en qué momento es preciso jalar el gatillo, y todo este tipo de situaciones, ¿no?, que parece uno piensa que no te van a servir de nada estas ideas, estas enseñanzas que te da tu papá, pero que a la postre, en una situación difícil como la que está pasando la protagonista en la película, sí te puedes ayudar a sobrevivir, ¿no? Así es, y que de hecho este premier tuvo su premier en el Festival de Cine de Venecia en septiembre del 2020, donde fue severamente criticada por los especialistas. O sea, hay tanto críticas buenas como malas en este filme. Sí, vemos también, pues, a la protagonista, que tiene que lidiar también con Levis, con su mejor amigo, que no solamente es su amigo, sino que quiere que la relación vaya un poco más allá, ¿no?, de una relación de amistad, sino que quiere tener un noviazgo con ella. Pero ella, como está, pues, pasando esta etapa de duelo por la pérdida de su madre, únicamente lo que quiere es terminar ya su secundaria e irse a otro lado para olvidarse completamente de todo, porque no tiene, creo, buena relación con su padre. Así es, así que ya saben, si gustan ir al cine, pues está disponible en las plataformas de los cines. Así que pues ya, aquí les traemos esta recomendación de esta semana. Y la siguiente recomendación se llama La Nochebuena es mi condena, que este es un filme de Netflix que salió en esta temporada de decembrinas, ¿no? En todas estas festividades que mucha gente le gusta. Así que, ¿qué les parece si vamos a la información? Jorge es un hombre gruñón que siempre ha odiado a la Navidad y suele hacer todo lo posible para evitar las celebraciones durante esas fechas. En vísperas de la Pascua recibe una gran descarga cuando intenta reparar la instalación eléctrica de la casa y se desmaya. Al despertar, Jorge se da cuenta de que está viviendo la Navidad del año pasado y se encuentra atrapado en un ciclo navideño sin fin. Esta película es brasileña, es del 2020 y dura 1 hora y 41 minutos y que está dirigida por Roberto Santucci. Así es, La Nochebuena es mi condena, es el nombre de este filme, de esta película brasileña, como tú ya bien lo adelantabas, y que trata, pues, de este hombre que cumple años los 24 de diciembre, por lo cual desde pequeño ha estado en contra de esta festividad porque opaca completamente su cumpleaños, ¿no? Dice que no, que no, que él nunca pudo disfrutar de un cumpleaños bien porque nadie llegaba a sus fiestas, nadie le tomaba importancia y todos estaban, pues, muy Entretenidos en entretenidos estos. con la festividad de Nochebuena. Entonces, por eso es que fue creciendo con un poco de recelo en contra de las fechas navideñas, hasta que le sucede, pues, esta situación de que recibe una descarga eléctrica, y a partir de ahí se queda en un bucle temporal en el cual todos los años despierta el día previo a la Nochebuena. Entonces, no, él no recuerda qué es lo que había hecho durante todo el año, sino que se despierta hasta ahí y nota cómo su vida va cambiando conforme va pasando, pues, cada noche, ¿no? Por ejemplo, vemos que un día despierta la noche anterior y se da cuenta de que después se va a dormir, y al día siguiente que se despierta, o sea, ya no se despierta el 25 como tal, sino que se despierta la noche del 24 de la Navidad del siguiente año, ¿no? Entonces tendrá que lidiar con esa situación para encontrar qué es lo que está pasando y cómo puede arreglar esa situación, porque se va dando cuenta que hay algunas situaciones en su vida que él no tiene control, pues, como por ejemplo que ha dejado a su mujer por irse a vivir con otra persona, que tiene problemas con su cuñado que le presta dinero, y todo este tipo de situaciones. Está en un bucle temporal que tiene que encontrar la respuesta para salir de ello. Así es, que a muchos niños de hecho les encanta todas esas temporadas por los regalos, por Santa y por un buen de cosas que, pero al protagonista de esta cinta, pues sí es una pesadilla para él, ¿no? Porque como tú bien lo decías, es su cumpleaños y pues sí opacaban, ¿no? Todas las fechas, porque muchas
personas están carrereando en ese día, pues especial para pues muchos mexicanos y Sí, de personas de todo el mundo, pero aunque es una película brasileña, sí retrata muy bien lo que se vive aquí, pues el día 24, ¿no? Que son el día de las carreras, de ver qué se va a cenar, de que todo esté en orden, de la ropa, de los regalos y de todas esas situaciones, que es lo que enfrenta pues el protagonista y que por eso él ya no quiere vivir esta situación, ¿no? Sin embargo, tendrá que arreglar esta situación del buque temporal en el que se encuentra. Fíjate que este concepto de esta historia ya se ha visto en una serie de Netflix también que se llama La Muñeca Rusa, en donde Nadia, la protagonista de esta serie, está también en un buque temporal. Ella, en vez de despertar todos los días en su fecha de Navidad, ella muere el día de su cumpleaños constantemente. Entonces, aquí por es al ejemplo, revés. sí, ella celebra, ¿no? Está en la fiesta de que le están celebrando sus amigos en el cumpleaños. Y por ejemplo, sale a la calle y es atropellada por un carro. Y en vez de morir, o sea, despierta otra vez en el día de su cumpleaños y así se va dando cuenta hasta que tiene que arreglar algunas situaciones para que ya no esté en este bucle temporal. Y que de hecho en Brasil es muy diferente al hemisferio norte porque ahí no hay nieve, sino que calor y pues en esas temporadas, o sea, en vez de que pues haga frío o esté fresco, es diferente, es demasiado calurosa y pues deberán soportar y lidiar contra todo esto. Que de hecho en la película igual te muestra todo esto, ¿no? Que tienes que, los corajes que agarras por el calor, ¿no? O sea, en vez de que estés Sí. con otra cara, ¿no? O Sí, es que feliz. realmente pues recordemos las estaciones del año, ¿no? Invierno, verano, primavera y otoño, ¿no? Entonces, pues están diferentes, ¿no? Aquí como estamos en el norte vivimos el invierno y justamente asociamos la Navidad con la nieve, ¿no? En el sur de América, por ejemplo, están en la temporada de calor, entonces es como que otra visión, ¿no? Distinta de qué pasaría, ¿no? Si, por ejemplo, acá en Navidad lo celebráramos un 24 de marzo, ¿no? Por ejemplo, que es la Pleno plena calor. eclipse, ajá. Entonces sería completamente distinto, ¿no? Para empezar, las comidas ya no serían como que calientes, ¿no? Sino que serían como más asados, más frías, que ese tipo de situaciones. Así es, y así que esta película, La Nochebuena es mi condena, saca más de una carcajada y pasa a sumarse con facilidad a la lista de películas de Navidad recomendables que están en el catálogo de Netflix. Así que ya saben, esta recomendación de la semana y en temporadas de Navidad, La Nochebuena es mi condena, que está disponible en Netflix y corre, pelea y dispara, Y pelea, corre, escóndete y pelea. que este está disponible en cines. Así es, bueno, es así como estamos llegando a la parte final del programa. Nosotros agradecemos su preferencia y le invitamos a que siga de cerca los espacios informativos de Cuarto Poder. Me dio mucho gusto estar con ustedes, otra emisión más, que tengan un bonito jueves y un buen fin de semana. Nosotros agradecemos a los camarógrafos Max Otero y Marcos Osorio, así como al ingeniero Juan Carlos y a Fanny Velázquez por la realización de este programa. Nosotros recuerden, tenemos una cita aquí el próximo martes en punto de las 19 horas. Hasta pronto.